Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, mejor conocida como Canaco, en León, Elizabeth Vargas Martín del Campo, informó que la temporada decembrina significó una derrama a nivel nacional de 300 mil millones de pesos, a nivel estatal de 18 mil millones de pesos y en León de 5.200 millones de pesos. La lideresa empresarial explicó que esas cifras representan el 70% de lo obtenido en 2019, un año en el que de manera general el sector se ve afectado con un 40% menos de venta. Las restricciones en los horarios de venta de alcoholes en bares y cantinas no son justas, aseguró el representante del sector. El presidente de la Asociación de Bares y Cantinas, Javier Quiroga, criticó que en un principio la Secretaría de Salud haya culpado a estos establecimientos del incremento de casos de COVID-19 cuando las mismas autoridades no hicieron los operativos necesarios para sancionar a los lugares que no acataron las medidas sanitarias. El empresario destacó que los bares y cantinas fueron los primeros sectores en salir perjudicados. En estos momentos siguen detenidos y serán los últimos en abrir en su totalidad. En León hay una panadería que desde hace 28 años complace los paladares de los leoneses que degustan la tradicional rosca de reyes. Cada año las panaderías de la ciudad hacen a un lado las piezas de pan y los bolillos y en su lugar abren paso a las tiras de fruta y la pasta para las roscas. Los muñecos blancos del Niño Dios no pueden faltar y en algunos de los establecimientos el número de figuras con los que cuentan las roscas aumentan año con año. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y más tarde ver el bloque informativo que te presenta Vania Jaramillo.